La, la, la máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio El Guay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que andan bien. Son las 20.01, arranca la Máquina de Pensar, después de Departamento 20, obviamente, como siempre. Hoy lunes, eh, amigos, en una semana que vamos a dedicar, o vamos a mencionar, en realidad no vamos a estar hablando todos los días de la semana, a eh, ecos de un genocidio, lo planteamos porque en el 2015 se. Cumplen 100 años del genocidio armenio. Este, la población uruguaya, el estado uruguayo, de alguna forma tiene una cierta sensibilidad en torno al tema. En otros países no ocurre tan tanto así. Y bueno, y lo que detona esta semana, o digamos, fueron varias, varias cosas. Hace, unos, hace un mes y pico alguien me planteó Abel Alves, que él iba a sacar una historieta, iba a publicar una historieta en torno al el armenio, en torno al genocidio este armenio es una historieta que relata precisamente digamos toma una, una aventura digamos genera una aventura dentro de ese de, de ese clima de 1915 allá en Turquía y después hace unos seis o siete meses también me me alcanzaron un libro este traducido por un uruguayo de, de un escritor armenio, pero sobre todo porque eh, en la Feria del Libro se presentó este libro que vamos a conversar in extenso hoy con sus autores: Genocidio Armenio 1915-1923, Antecedentes, Perpetración. Y consecuencias, les doy la bienvenida a Andrés Serralta. ¿Cómo andás, Andrés? Muy bien, muchas gracias. Y a Marcelo de Sena, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Los dos son profesores de historia, son historiadores. Eh, Andrés Serralta, este, bueno, son maestrando, los dos, por lo que veo, están este, cursando ma maestrías en, en, en ciencias humanas. Eh, en el caso de Andrés Serralta, ha sido este, miembro de la Asociación de, de Cientistas Sociales de la Religión del Mercosur. Esto me llamó la atención su área principal de investigación son los procesos de violencia genocidia, eh, genocida y como campo secundario, la temática religiosa, en especial las tensiones entre confesiones. ¿no? Eso me llamó la atención como muy específico, me pareció para uno, ¿no, Andrés? Bueno, justamente en este caso, que es el genocidio armenio y las tensiones confesionales, muchas veces han sido utilizadas... Eh, como un argumento para basarse sobre todo en las posturas negacionistas, uh -huh. eh, afirmando que eh, no hubo una intención genocida, sino que la violencia se produjo eh, en virtud de esas tensiones. Entonces, eh, allí tenemos un, un campo de relación entre los dos este, campos de estudio que se entrecruzan. Y en ese sentido, justamente es interesante resaltar que esas tensiones, si bien existían, eh, fueron utilizadas como un motor justamente para exacerbar a la, con las personas de confesión musulmana uh -huh. eh, en contra de la población cristiana del imperio, y bueno, eh, exaltar los ánimos para contribuir a ejecutar la violencia genocida. Muy bien, y Marcelo de Sena, quiero decir que también es profesor de historia, es historiador, este, pero más vinculado a, este, por lo que veo, a, a la formación docente este, y a áreas este, sobre el genocidio armenio y la Shoah también, de alguna forma, este, ¿no? que es el holocausto judío, es el genocidio. Eh, judío, ¿no? Sí, particularmente trabajamos ambos en el campo de, de los estudios de genocidio, como se lo domina por extensión. Particularmente trabajo en mis estudios de maestría en lo que tiene que ver con eh, el antisemitismo en la década del 60 en el Uruguay, como una línea de investigación. Pero nuestra área principal ha venido siendo desde el año 2011 el estudio del genocidio armenio como fenómeno y los epifenómenos circundantes que han sido las consecuencias de ese genocidio armenio, en particular eh, la, la memoria vindicativa de la colectividad armenia en el Uruguay. Uh -huh. Ustedes dos son son este, profesores de historia, son historiadores jóvenes, eh, nacidos en el año 80, 85 y este uno inmediatamente mira los apellidos porque ayer estaba comentándole a alguien en la feria del libro precisamente de del libro de ustedes que me pareció muy muy este solvente y, y precisamente alguien me dijo pero son armeños me dijo no y yo dije, no no son armeños no le digo yo no son no, este, no son no son armeños entonces le llamó la atención pero porque más allá de esto este esa pregunta implica algo, ¿no? Lo que implica es que en general en Uruguay todos los que se han promovido o han movido el tema armenio son descendientes de armenios. Exactamente, nosotros en ese sentido venimos a romper un poco el molde uh -huh. sin, sin tener una, una implicación lógica con la colectividad armenia, ni tenemos abuelos armenios. Digo, lo que decíamos uh -huh. el día de la presentación, justamente, las tres preguntas que han circundado todo el proceso de investigación han sido: este, ¿tienen abuelos armenios? ¿Sí? son armenios sí. o trabajan para la colectividad armenia claro, claro, claro. en tal sentido la respuesta siempre no, sí. simplemente partimos de una intención axiológica de reconocer este los procesos de violencia genocida, de estudiarlos, profundizarlos con un, con un valor en derechos humanos para que se viabilice a, a través de la educación todo ese proceso. Uh -huh. Sin embargo, Andrés y lo que llama y, y Marcelo lo que llama la atención también y se lo decía Andrés este, previo a, a antes que vinieras vos este, era que me llamó la atención es que ustedes intentan en el libro no es este hacer digamos una síntesis de todo lo que ocurrió sino eh, intentan hacer historia escribir historia no desde Uruguay llama la atención un poco ¿por qué? porque estamos hablando de un genocidio que ocurrió en 1915 donde, digamos sus antecedentes casi se remontan al siglo XIX y estamos hablando de que digamos este de Asia no Eurasia en todo caso no digamos en un continente que en general tiene pocos vínculos a primera vista con el Uruguay, ¿no? Sí, tiene en tal sentido una. Y ya te doy lugar, Andrés. Me pareció pertinente contestarlo. Eh, tiene una parte de nuestro interés parte de una necesidad práctica de tratar de sistematizar contenidos que no se encontraban a lo largo de nuestro ejercicio docente. Y nuestra formación de grado uh -huh. no se encontraban contenidos vinculados al genocidio armenio que tengan, digamos, una base rigurosa, sólida, académica. fundada, uh -huh. académica uh -huh. en cuanto a los procesos genocidas de, eh, del siglo XX y en particular del genocidio armenio. Y mucho del material disponible académico no se encontraba en idioma español. Uh -huh. Y lo que se encontraba eh, había sido, digamos, sometido a discusión académica eh, también. Maya ese proceso digamos este el negacionismo académico que promovido por el Estado bueno, turco eso me, me llamó sentido. la atención este de, de, digo, me llama la atención porque lo que dicen ustedes es que en esta cuestión del negacionismo de, 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 de este genocidio que es, es una de las partes de, 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 de todos genocidio, ¿no? Parte del genocidio después negar, ¿no? Parte o sea, de una de las fases. ¿sí? negar, y otra parte también lo plantean ustedes, es, es decir, vamos a mirar al futuro y no demos, demos vuelta a la página, en fin, Exacto. y sigamos para adelante, que también es una forma de soslayar, digamos. Bueno, eh, lo que me llamó la atención es que ustedes apuntan que llega a lo académico, o sea, que a nivel académico tampoco se produce, y ustedes plantearon de que había que producir de alguna forma. Bueno, está este libro, que este libro realmente eh, cumple con los dos objetivos me parece yo digo yo no puedo decir obviamente el tema académico pero sí el tema digamos de ser accesible a un a, 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 a gente lega digamos que intente le, a, a aprender o saber algo de este de este tema y sobre todo del Uruguay que el Uruguay es el primer país de América en reconocer el genocidio eh, Andrés yo les puedo pedir eh, digamos pensando vamos a pensar que nuestros amigos no todo el mundo tiene claro lo que ocurrió en ese estado que era el país Turquía aunque en realidad era el Imperio Otomano el viejo Imperio Otomano que se ha ido achicando y no este desmelenando no en el siglo XIX este por ejemplo hay que pensar que el Imperio Otomano tenía eh, llegaba hasta Grecia digamos tenía la península griega no eso sorprendente hasta 1830 digamos no o sea uh -huh. hasta que eso sí no este, y bueno a ver Sí, eh, para explicarlo muy sintéticamente, sí. ¿no? Muy sintéticamente. El Imperio Otomano era una nación multicultural. Uh -huh. Esto quiere decir que dentro del Imperio Otomano convivían distintas confesiones. Había una minoría judía, una minoría siria, una minoría cristiana dividida en varias vertientes, ortodoxa, católica y evangélica. Uh -huh. Y por supuesto, la población musulmana que eh, era la parte mayoritaria mayoritaria especialmente dentro del territorio turco uh -huh. a medida que se va desmembrando uh -huh. el imperio otomano con sucesivas guerras de secesión en la que se independizan diversos países entre los que tú nombraste muy bien uh -huh. grecia uh -huh. a partir de esas decisiones la población cristiana queda como una población minoritaria dentro uh -huh. del imperio y se van eh, produciendo diversas tensiones por intentos independentistas. Algunos de esos países se independizaron, como puede citarse, por ejemplo, el caso de Bulgaria en, en la guerra que se produjo entre 1912 y 1913, y generó. Eh, el concepto de un imperio otomano en decadencia. Perdón, y también digo, de, de, de esta parte hay que pensar que está Yugoslavia, ¿no? O sea, ¿no? Este, sí, eh, los Balcanes juegan un, eh, un papel eh, digo, muy importante. Para pensar, digamos, cómo quedó digamos, esa parte del Imperio Otomano, que también se siguió de, atomizando y balcanizando. Justamente, ¿no? se siguió balcanizando. Y bueno, mm -hmm. en esas distintas secesiones que mm -hmm. sufre el Imperio Otomano, bueno, se genera. Eh, un sentimiento de resistencia a esas secesiones uh -huh. y se empieza a ver a las poblaciones cristianas como eh, pasibles de secesión. Bueno, si hay cristianos, tal vez se quieran separar. Claro. Se empieza a fomentar ese sentimiento contra la población cristiana como eh, posible traidor al uh -huh, imperio. Uh -huh. Así se empieza a manifestar. Y la población armenia, a pesar de que no quería secesionarse del uh -huh. imperio, esto es muy importante subrayarlo porque el negacionismo hace mucho hincapié en tratar de sustentar una tesis de que los, sí, sí, sí. los armenios buscaban eh, excindirse del imperio, si es decir, salir del imperio otomano, y ello no es así, uh -huh. y justamente se ejecuta, eh, se aprovecha la cortina de humo, que luego será la primera guerra mundial, en ese marco, para ejecutar la violencia genocida contra esas poblaciones minoritarias y dejar un Estado homogéneo en el sentido no solo religioso sino también pretendidamente étnico en una Turquía para los turcos claro. excluir a la población cristiana tanto griega como armenia eh, quitarla del imperio forzándola al exilio o directamente exterminándola para, bueno, lograr lo que se logró hoy no un país que tomó Turquía, que uh -huh. tiene más del 90% de su población musulmana. Ajá. Y pregunta, eh, digo, armenios eh, eran aproximadamente 3 millones, ¿y griegos? Eh, ¿Tienen alguna idea? no no digamos. Bueno, la, eh, uno de los problemas que uh -huh. surgen al momento de investigar eh, sí. tanto el, la violencia la genocida perpetrada contra la población griega, armenia, inclusive judía o asiria que y, eh, habitaba el imperio otomano, es que las estadísticas llevadas claro. a cabo por el Estado... Eh, son muy variables, tienen defectos metodológicos, pero... Eh, se puede llegar a ciertos consensos, que es lo que surgen de la investigación y lo que está ya validado. Eh, se maneja, en todo genocidio, hay que aclarar, las cifras son siempre sí, aproximadas, sí, claro, claro, claro. un millón y medio de armenios y 600.000 griegos como víctimas del de ah, exterminio. Y, y un millón y medio de 3 millones que había de armenios, aparentemente. Sí, en el imperio otomano existían aproximadamente entre dos millones 500 y 3 millones de armenios. Mm -hmm. eh, la mayoría de esa población fue exterminada nada, y a consecuencia de ese exterminio se generó la diáspora Ajá. que todos conocemos, las comunidades armenias de Sudamérica, tanto las que habitan en las más grandes sí, sí. dentro aquí del cono sur que son la en Argentina por supuesto y aquí en Montevideo bueno esas comunidades son producto de ese exterminio, de la gente que escapó y buscó refugio en países uh -huh. eh, lejos de donde se estaba perpetrando la barbarie para poder recomenzar su vida uh -huh. es importante esto de, me parece lo de preguntar por los griegos o otro porque pasa lo mismo como me parece como la segunda guerra mundial que en general eh, se, 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 se tiende a, a identificar el holocausto con el holocausto judío cuando en los campos de concentración se también se este hubo no de tanta magnitud pero digamos este aparte siempre son aproximados no cuando se habla de medio de millón de un millón de personas este es todo aproximado siempre son cifras uh -huh. aproximadas porque es imposible llegar a un recuento absoluto uh -huh. por las propias características de la violencia uh -huh. ejercida si usted tira masas de cuerpos eh, en fosas comunes eh, uh -huh. perpetra la incineración y ejecuta actividades para ocultar todo ese uh -huh. tipo de crímenes que cometió uh -huh. eh, es imposible llegar a un recuento decir si, bueno fueron 43 44 no no es impo es imposible hacer un recuento unitario claro. si sí sabemos eh, cuál fue la magnitud en números eh, aproximados que nos dan una real entidad de cuál fue la magnitud de los genocidios pero sin duda que en todo genocidio eh, sufren minorías y dentro de esas minorías hay algunas que son mayoritarias con respecto a las otras. Por ejemplo, en el caso de la Shoah, eh, como bien decía Eli Wiesel, eh, bueno, eh, lo sufrieron los, no solo los judíos, pero todos los judíos. O sea, hay un componente de perseguir a determinados grupos objetivos de esa violencia. Y, y quienes se opongan a esa violencia, sea opositores políticos o de otras etnias, Siempre van a ser sujetos de, de violencia en un Estado totalitario que no tiene prurito en exterminar a su propia población. Uh -huh, uh -huh. Eh, una pregunta. Eh... Eh, ustedes eh, estuvimos hablando fuera del micrófono Entonces yo, yo les decía que de alguna forma Esto es de 1915, para que se hagan una idea y, y digamos, el siglo XX Creo que fue Eric hoffman que dijo que era un siglo corto porque Porque el siglo XX La modernidad empezaba en el siglo En el 1918, después de la Primera Guerra Mundial Y terminaría en 1989 Cuando cae el, el muro O 1991 cuando se disuelve la Unión Soviética Digamos, ese sería el siglo XX Digamos, muy apretado ¿Por qué? Porque a, antes de 1914 Era bueno este eh, el fin de siglo no la, la, la belle époque no este los grandes el imperio Estrohúngaro, ¿no? es, era otra organización mundial que eso colapsó en el caso de, del imperio otomano este esto ocurre en 1915 y ustedes aclaran muy bien en, en el libro genocidio que hubo otras masacres hay masacres de 1894 digo de, de menor entidad 96 como como que de alguna forma el sentimiento estaba y las pruebas, si se quiere, estaban. La pregunta es, es muy larga la pregunta, pero en realidad es esta, este, ¿esta masacre, este genocidio, digamos, armenio, pertenece al siglo XIX, o sea, es lo último del siglo XIX o es lo primero del siglo XX? Sí. Eh... Efectivamente, es Eric Housman, el que hace ese intento de, de marcar, establecer una periodización en el siglo corto, que comienza con la finalización de la Primera Guerra Mundial y terminaría en 1991 con, aproximadamente con los Balcanes. Uh -huh. Lo que él entendería es el siglo XX corto. Uh -huh. La periodización, como toda periodización, eh, para determinados casos no, eh, sí, puede fallar. No. Justamente, digamos, lo que diferencia las masacres anteriores y sobre todo las masacres del siglo XIX. Por ejemplo, el caso del Imperio Otomano, las masacres jamedianas de 1894-96, que también son relatadas en este libro como antecedentes directos, mm -hmm. no puede ser catalogado por genocidio porque tiende, tiende, eh, tiende a asimilarse a la lógica de masacre propia del siglo XIX. El genocidio armenio justamente rompe esa lógica de masacre, de levantamiento, de asesinato. De asesinato, de masacre y se asimila más a lo que de, tiene que ver. La masacre que vendría a ser, tendría que ser algo más espontáneo, como los progroms por ejemplo, contra los judíos. Hay una diferencia de intención. Hay una diferencia de intención. La masacre, uh -huh. lo que busca. En el caso concreto del genocidio armenio con las masacres jamidianas, es el sometimiento de la población. Ah, no, no, no. no se busca exterminar, sino no. que se busca que un determinado colectivo se sujete a determinadas imposiciones de ese mm. gobierno autoritario. Es un mecanismo de disciplinamiento claro. social, exactamente. sí, exactamente. Sí, sí. Exactamente. Por supuesto, pero efectivo en, mm. es, es, es de en la control, lógica sí, del sultanato, de justamente, claro. que se aplicaba mucho. La diferencia, y por qué el genocidio armenio es un fenómeno moderno, un fenómeno mm del siglo XX, porque hay -hmm. un mecanismo de sistematización industrial de la muerte, que ya se va a encontrar en, en, por supuesto en Auschwitz, sí. con la Shoah, y se va a encontrar en Ruanda. Es un mecanismo de identificar una población objetivo, que van a ser la minoría cristiana del, del Imperio Otomano, en particular los armenios. Se van a utilizar determinadas prácticas centralizadas por parte del Estado, que va a ser el Imperio Otomano y su continuación en la República de Turquía. Y a través de esas prácticas se va a sistematizar la muerte. ¿Cómo se va a sistematizar la muerte de manera industrial? Bueno, a través de primero el descabezamiento uh -huh. de las élites intelectuales que podían ser los que pudieran llevar a cabo un levantamiento social o una, organi una resistencia organizada. Luego de la eh, emasculación, el proceso de matar a los hombres uh -huh. porque sean aquellos que pueden levantar una, una, o ejercer una resistencia uh -huh. a través de, de la fuerza. Y luego el asesinato. De el colectivo a través de los mecanismos biológicos o físicos. Uh -huh. Matar a las mujeres embarazadas, la evisceración de embarazadas, asesinatos y violaciones en masas, tratar de terminar eh, definitivamente uh -huh. con una intención muy práctica que es la de exterminar a toda la población objetivo de ese genocidio, que van a ser todos los armenios. Una pregunta, pero me queda medio minuto porque vamos a ir a la pausa. ¿Sería genocidio una limpieza étnica lo que se habló? algo no? Entre uno de los aspectos de uh -huh. esos componentes del genocidio, la limpieza étnica está, uh -huh. está previsto, sin duda. Muy bien, eh, seguimos amigos aquí en la máquina de pensar. Estamos conversando con los historiadores Marcelo Decena y Andrés Serralta sobre este libro editado por ediciones de La Plaza que se llama Genocidio Armenio. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. La Aquí en la máquina de pensar, amigos, conversando con los historiadores Marcelo de Sena y Andrés Serralta sobre el genocidio armenio. Eh, el genocidio armenio se llama su libro 1915-1923, Antecedentes, Perpetración y Consecuencias. Un libro también, no lo he dicho, de lectura ágil, digamos, si bien eh, tiene una, una base académica, no se plantean ustedes, digamos, atosigar con notas, si bien hay una extensa bibliografía al final, al final del libro. Este, estamos conversando sobre lo que sería el genocidio. ¿Cuál sería el planteo? Bueno, eh, Marcelo de alguna forma planteaba de este la diferencia entre una masacre y un genocidio es que son las intenciones, en principio, no, en la masacre hay como una cuestión de disciplinamiento o de escarmiento, digamos o de amenaza y en el caso del genocidio hay una cuestión como de limpieza étnica o sea de, de sacar este eh, a un grupo social de, de hacerlo desaparecer del país digamos no este un detalle que ustedes lo dicen en el libro es que eh, el genocidio es se va siempre contra individuos pero no por ser individuos sino por pertenecer a un grupo social ¿no? no importa la individualidad sino importa digamos en la medida en que forman parte de ese grupo social este, ahora solamente con esos dos datos no es digo aquí ocurrieron otras cosas también no en este eh, en general hay una decisión política hay también un sustento social no de la, del sí país. Eh, los procesos genocidas son muy complejos y abarcan diferentes etapas eh, y en muchos años también probablemente no no bueno sí mm. depende eh, en el caso de del genocidio Armen, armenio sí. tanto como el la a eh, no son tantos los años en el poder que, que perduran esos uh -huh. gobiernos totalitarios, sino que buscan anclajes en elementos sociales que ya están existentes. Uh -huh. Por ejemplo, en el caso de la Joá, con el antisemitismo uh -huh. existente, uh -huh. que podemos remontar hasta la época medieval, y hace un anclaje en eso para identificar un grupo objetivo uh -huh. extremadamente minoritario, que era el, el 0,5% de la población alemana, para identificarlo como culpable de todos los males de la nación, uh -huh. cosa que... Eh, a cualquier persona sensata hace el cálculo de cuál es la influencia de un grupo que tiene 0,5 de la población sobre el resto de la población, le va a dar una ecuación sí. que prácticamente es nula, pero el objetivo bueno, es, bueno, externalizar la culpa, ¿verdad? Sí. O sea, depositar la sí, culpa en de peató, los problemas creo. nacionales sí, sí, sí. dentro de una determinada minoría, haciendo una suerte de, razón, de razonamiento que en apariencia sería lógico en el sentido de un razonamiento este, socrático. ¿no? Uh -huh. Entonces, se lo lleva al poblador, se busca inducirlo a pensar, bueno, si sí. los armenios son el, la culpa de los problemas de la nación y la nación tiene estos problemas, si eliminamos a los armenios, también eliminamos a los problemas. Uh -huh. La lógica genocida es eso, identificar, tratar de identificar una minoría en base a argumentos falsos, con problemas nacionales de los cuales no se los puede culpabilizar en exclusivo, hacerlos sujetos de esa culpa y tratar de eh, postular que eliminando ese grupo se van a eliminar esos problemas sociales. Ajá. Esa es una lógica común que se logra a través de distintos procesos. O sea, ese grupo se lo simboliza como culpable a través de diversas etapas, se lo posiciona como grupo objetivo y se lo trata de aislar del resto Ajá. de la sociedad. Esto es muy importante. Porque si a un grupo social no se lo puede aislar del resto del colectivo social, difícilmente se lo puede exterminar sin resistencia. En el caso de los armenios, por lo que ustedes plantean también, incluso este, digamos, eh, había una cierta integración hasta con el estado, digamos, eh, tenían eh, digamos, cargos, tenían digamos cierta integración, digamos, a nivel cultural, por lo menos había gente, digamos, de cultura, y sin embargo, este, eh, obviamente, el imperio otomano tenía muchos problemas, venía una larga decadencia que puede ser Podemos decir que casi todo el siglo XIX, ¿no? Sí. Y entonces, frente a eso, estaba la el proyecto, digamos, de la turquificación, digamos, ¿no? De ser, de, de ser una nación turca, digamos, y no plurinacional, ¿no? Como estaba en el, en el tema de, de, digamos. Incluso están los jóvenes otomanos, que yo no sabía que existían, ¿no? Y después aparecieron los jóvenes turcos, que sí, que a nivel político son más conocidos y de hecho este, se, se utiliza la, 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 la expresión, expresión, ¿no? Pues, jóvenes turcos. Ahora, eh, eh, la idea idea es este frente a toda esa decadencia echarle la culpa digamos a los armenios eh, fue así digo, y hay una serie de, de implicaciones que por ejemplo se crea un, una especie de, 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 de grupo secreto o de grupo irregular sí exactamente en la, la, el grado de integración que tenían los armenios uh -huh. a través de, de la organización este político social del imperio otomano que permitía digamos un, un proceso de regionalización de pequeña división del ejercicio uh -huh. de la justicia, del poder en cada localidad, permitió que los armenios este, ocuparan cargos de poder dentro del Imperio Otomano. Había representantes parlamentarios armenios uh -huh. en el Imperio Otomano. Uh -huh. sí, sí, Había de... un grado de integración uh -huh. muy alta uh -huh. en, en los aspectos culturales, en los aspectos religiosos. Se le permitía la práctica religiosa durante todo el periodo del sultanato, durante el Imperio. Eh, el imperio hasta cuándo dura, digamos. Y el imperio lo podemos... Este, el imperio dura hasta, hasta 1923. 1923, Ajá, 1923. Lo que pasa es que eh, es importante eso tenerlo en cuenta. El sultanato dura hasta 1908, cosa de la revolución de ah, los jóvenes turcos. Y ahí, ahí se instaura una república. Una parlamentaria, en 1909 claro. hay un... Contragolpe, o más, sí, que es una restauración del sultán que dura muy brevemente, solo durante el año 1909, y después se instalan definitivamente en el poder los jóvenes turcos Ajá. a partir de 1909. Una república con parlamento. Bueno, aparte, eh, hay que ser un poco más precisos en ese bueno, sentido eh, Buscan... De inspiración bu parlamentaria occidental podría Sí, decir. claro, pero en diferencia, digamos, del sultanato que era sí, absoluto eh, ¿no? Justamente, sí. los jóvenes turcos, al igual que lo hacían previamente los jóvenes otomanos mm. Bueno, van a tomar cierta occidentalización como bandera sí, sí. Los ideales, bueno, de la revolución francesa Y proponer esos ideales Pero, eh, luego eso... Si bien se prometió, no se va a cumplir. Uh -huh, uh -huh. O sea, los ciudadanos que eran, eh, los súbditos, ¿no? Que eran de segunda clase durante el sultanato, todas las minorías que convivían dentro de un sistema especial que se llamaba el millet, uh -huh. que lo que hacía era segregar por comunidades dentro del imperio. Entonces, ¿cómo funcionaba el imperio otomano? Cada comunidad tenía un patriarca uh -huh. ¿no? o un interlocutor válido sí, que yo funcionaba, yo. en el caso de los armenios todos era el patriarco ortodoxo, sí, sí. el jefe de la iglesia evangélica o el jefe de la iglesia católica, cada uno después va a tener su propio millet, ¿no? que tiene su propio estatuto y es el interlocutor válido ante el sultán. Esa estructura va a perdurar y va a ser la forma de eh, permitir esa coexistencia. Cuando llega al poder el gobierno de los jóvenes turcos, uh -huh. bueno, se instauró una república... En toda República, en vez de súbditos, ¿qué hay? Ciudadanos. Ciudadano y Bien. hay un voto, no se supone que hay un voto y después hay un Parlamento. Exactamente. Y, Entonces, un, y una Constitución que de alguna forma limita o algo así. Justamente. Uh -huh. Entonces, ¿qué van a reclamar los ciudadanos de las minorías? Se cumpla con la Constitución, claro. uh -huh. se cumpla con las leyes. Bueno, si todos somos ciudadanos, tenemos igual acceso a obligaciones y derechos. Eso en la práctica no se va a cumplir. Uh -huh. No se va a cumplir. ¿Para las minorías? ¿Sí para, la, para los turcos? No se va a cumplir para las minorías porque uh -huh. en los hechos el sistema del MIRET sigue funcionando uh -huh. y, y se sigue dando esa dualidad, ¿verdad? no se instala la igualdad jurídica. Por uh -huh. ejemplo, te pongo un ejemplo concreto. Uh -huh. eh, hay un litigio entre un ciudadano armenio cristiano y un ciudadano turco en el tribunal. Uh -huh. Eso en cualquier república democrática se resolvería en el juzgado. Con uh -huh. el las partes. Bueno. Eh, no te imagines eso en el imperio otomano, aún bajo el gobierno de los jóvenes turcos. Porque si tú, ciudadano musulmán, tenías un litigio con un ciudadano cristiano, uh -huh. el ciudadano cristiano lo iba a tener muy difícil uh -huh. porque no iba a poder presentar testigos cristianos porque no eran admitidos. Uh -huh. Tenía que ser musulmán. Tenía que ser musulmán. Uh -huh. Y además, los jueces accedían a su cargo eh, mediante venalidad. O sea, se compraba el cargo de juez. Uh -huh. No era necesario ser abogado, tener conocimiento de leyes. Nada. Entonces, los fallos judiciales rara vez favorecerían a un cristiano. Sí, es, estamos hablando de Asia, ¿no? Estamos hablando de una cultura que es muy digo, no es europea, no es este y por eso nos cuesta mucho digo, es, eso de, de, por ejemplo, que se compren a mejor postor los cargos de juez o los cargos, digamos, burocráticos. Pero era, era así, básicamente. Sí, sí, es una dar, práctica social establecida, una, sí, sí, justamente. Um, pese a haberse imbuido por esos valores modernos, porque muchos de los jóvenes turcos justamente son este, formados en Francia ¿no? este, se identifican con esos valores de libertad, igualdad y fraternidad, inclusive es parte de, del lema político de, del, del CUP, del Partido Unión y Progreso, eh, pero justamente eh, esos valores no, no, se, no hacen carne claro, en la sí, sociedad sí, sí, sí. porque hay una base uh -huh. todavía este, fuertemente islamizada, con contenidos... Este, todavía premodernos uh -huh. y que se va se va a ver y se va a hacer este muy visible digamos en, en, la, en la matanza generalizada que se va a dar uh -huh. en el siglo XIX y luego en el genocidio por supuesto eh, Andrés pero también hay que pensar que los propios armenios también estaban en esa cultura o sea todo 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 eh, Turquía todo digamos el Imperio Otomano estaba en eso que nos, nos, nos nos suena más cercano a la Edad Media que más cercano a, 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 la, a la Edad Moderna. Digamos, el hecho de que haya patriarcas, el hecho sí, de, que, de que haya, digamos, consejos, uh -huh. ¿no? de, de notables, uh -huh. de, de, de viejos, ancianos, en fin. Sí, eh, el Imperio Otomano logró sustentar ese desarrollo durante cientos de años. Claro, lo es, que eso. pasa que el advenimiento del siglo XIX y el reclamo de nuevas libertades de la población del Imperio va a poner en cuestión esos sistemas, claro, sí, sí. ¿no? Porque si bien pueden sonar muy tolerantes para uh -huh. el siglo XV o para el siglo XVI que se permita cierta armonía entre credos y se acceda a cierto derecho de segunda, ya para el siglo XIX y acercándose al XX parecen notoriamente insuficientes. Entonces esas comunidades que ya existían y que tienen ese sistema de interlocución tan particular con las autoridades uh -huh. Se van a revelar como insuficientes. Uh -huh. Si bien servían a, a determinado fin, esas comunidades van a reclamar igualdad de derechos. Y ahí, pero cuando, no reclaman, lo hacen, ¿sí, ahí bueno, cuando reclaman, ahí cuando reclaman se convierten en, digamos, en de alguna forma en el chivo. Claro, pero el reclamo, esto es muy importante, subrayarlo, no proviene de algo extemporáneo, de sí, sí, gente, sí. no, sino que de reformas que había prometido el propio imperio. Claro, o claro. Sea, desde 1839 se inicia un proceso de reforma que uh -huh. se llama Tanzimat. Uh -huh en que el propio sultanato, no ya los jóvenes turcos, mm. muchísimo antes, el sultanato prometió a los ciudadanos sí, 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 ¿no? sí. que igualdad de derechos y, y las comunidades reclaman en función de lo que la ley estaba había establecido claro, no, no. No es una demanda de derecho a instaurar nuevas leyes, sí. es a cumplir con lo que ya está establecido. Sí, 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 sí de acuerdo, de eso, pero digo, ahora estaba, los estaba escuchando y pensaba también en principio del siglo XX, cuando en Rusia también se fue hacia cierto parlamentarismo, se avanzó, después se fue para atrás, digamos, ese postismo ilustrado hace que los pueblos no quieran cada vez más, digamos, en ese sentido la, la, la historia tiene una dirección, no se puede ir marcha atrás y adelante porque genera historias Ahora, de lo que hay aquí es que en algún momento no sabemos qué. O digo, Creo que no se sabe, se toma la idea, la decisión de eh, eliminar, eh, digamos, prácticamente una limpieza étnica a los armenios en 1914, 1915, que se lleva a cabo en ese año, este, pero vamos a, 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 a encararlo en el, siguiente, en el siguiente bloque. Amigos, estamos aquí en la máquina de pensar conversando con Marcelo de Sena y Andrés Serralta sobre genocidio armenio. <laughs> En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. La Máquina de Pensar. Amigos, estamos conversando sobre el genocidio armenio, este libro de ediciones de La Plaza, con sus autores Marcelo de Sena y Andrés Serralta. ¿Por qué eh, habría que leer ahora este libro? ¿Por qué es interesante, más allá de, obviamente, de que es apasionante lo de 1915 y toda esa historia que uno no, no conoce porque es la parte de Asia? Yo insisto que hay esa, esa tradición asiática de lo, del tirano absoluto, ¿no? Que ya se veía en, en el imperio <laughs> romano, ¿no? Sí, sí, o sea, los sí, romanos sí, sí. estaban republicanos y después la, la, la cuestión asiática, ¿no? De... Sin de, duda. del absolutismo total, ¿no? Sí, sin duda hay, hay lógicas propias del siglo XIX, pero también, como mencionábamos, están eh, prácticas el genocidio como práctica social mm -hmm. se practica en este caso. Se ejerce de manera colectiva y sistemática desde la industrialización centralizada del Estado, pero más que nada, nosotros este, hemos trabajado, hemos investigado, hemos tratado de sistematizar una serie uh -huh. de documentos, de análisis documental, de diferente índole, de bibliografía existente, para tratar de generar un insumo educativo y un insumo que llegue al lector en general para tratar de conocer un proceso de violencia genocida que se puede identificar como la piedra angular de la violencia política y la violencia eh, estatal del siglo XX. Uh -huh. No en vano el, el genocidio armenio es el puntapié inicial para una serie de procesos genocidas y de violencia política en el siglo XX de carácter moderno eh, que con una serie de elementos generales entre sí. Eh, en ese caso no es, nuestra obra lo que trata de hacer es primeramente sistematizar, tratar de eh, incluir eh, bibliografía seleccionada lo más actual en cuanto al uh -huh. campo de la producción académica para reconstruir eh, los antecedentes propios del siglo XIX de esa violencia uh -huh. de masacre, de, esa, ¿no? de esa integración el proceso en sí uh -huh. a través de una de una documentada y muy extensa cronología que va desde los, de los albores del, del, del inicio del genocidio, 1914, hasta 1923, y luego trabajar en el marco de, los, de las consecuencias a través de los diferentes, las diferentes modalidades de negacionismo, y también hacer un anclaje en lo nacional. No en vano el Estado uruguayo en el año 1965 reconoce a través eh, de, de la ley 13.326 eh, el genocidio armenio como primer estado soberano en reconocer ese proceso genocida en particular lo que nosotros este, tratamos de hacer es eh, un análisis de todo el proceso de discusión parlamentaria que se uh -huh. dio en el año 65 de por qué fue contemplado porque fue eh, un asunto de vital importancia parlamentaria en momentos uh -huh. convulsionados para el país tratar de reconocer el proceso de violencia genocida y por qué ¿fue dar el, ese ¿fue punto el en, en América o en el en mundo, el mundo. Ah, en el es mundo es el primer estado soberano que right. reconoce el genocidio armenio y por la importancia axiológica que uh -huh. tiene ese proceso. Uh -huh. También hacemos un análisis de lo inmediato, lo que fue para Uruguay eh, la barbarización y la violencia que se daba en el marco de la Primera Guerra. Hacemos un análisis de las fuentes periódicas uh -huh. de cómo los uruguayos este recepcionaban y cómo las, los medios de prensa transmitían lo que estaba pasando, uh -huh. lo que ya se sabía en 1915 a través de la prensa uh -huh. del genocidio armenio. Pero ustedes también Traen, por ejemplo, con lo que decís vos, de tratar de, de integrar lo más este nuevo, digamos, de la producción este histórica mundial. Y hablan de un tal que yo no lo conozco, Gregory Stanton, del 2013, o sea, estamos hablando de algo de hace dos años publicado, donde se habla de la, este, el proceso del negacionismo, de las diferentes modalidades del negacionismo, y eh, por este, este señor Stanton del 2013, y las las etapas fíjense bien y digo escuchen porque me parece interesante a mí dice eh, las etapas son negar la evidencia otra etapa es se ataca a quienes intentan contar la verdad se niega el intento el intento genocidio se, se, se niega la la, digamos, la intención se culpa a las víctimas, o sea, se, se, se responsabiliza, ¿no? Algo habrán hecho. Y, y finalmente se niega por intereses actuales. La idea de querer mirar al futuro, no al pasado, dar vuelta a la página, porque se entorpece el proceso, digamos, de convivencia, de paz. Digo, más allá de esto y sin forzar, digamos, la letra, obviamente, porque estamos hablando de un genocidio, eh, es eh, muy parangonable con procesos que, que hemos vivido históricamente acá en Uruguay y se han vivido en otros países como España, digamos, ¿no? Eh, Sí, yo creo que mm -hmm. los procesos históricos eh, no son comparables ¿no? por un tema de que son únicos y repetibles mm -hmm. y cada uno tiene sus propias características que deben ser analizados cuidadosamente. Sí, creo, como bien decías, que estos temas son de tremenda actualidad porque el genocidio armenio se sigue negando hoy en día. O sea, si tres personas como tú. Como yo y como Marcelo, nos juntáramos en una radio en Turquía a hablar de esto, seríamos procesados por el artículo 301 del Código Penal, uh -huh. que establece penas de prisión para quien hable de este tema de genocidio armenio. Porque se lo ve como un atentado de lesa nación, o sea, de traición a la patria. Uh -huh. Le pasó al premio Nobel de... turco, ¿no? Este, Amos Os, eh, que, que lo mencionó en un, un artículo. Y... Exactamente, le ha pasado a numerosos eh, investigadores, entre esos al premio Nobel, le ha pasado a académicos, le ha pasado a personas de la población civil que, por no tener esa notoriedad, están en este momento encerradas en Turquía cumpliendo una pena de prisión. Y también, bueno, hay otras personas que han sufrido directamente la violencia y la muerte, como el caso del periodista Randink, que fue asesinado por hablar del genocidio armenio en Turquía, por, por extremistas que eh, buscan acobardar ¿Y cuándo fue eso? Eso sucedió en, en este siglo XXI Ajá. Justamente, no estamos hablando de una cosa sí, del pasado sí, 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 sí. Cualquier persona Lo, lo puede buscar uh -huh. a través uh -huh. de Youtube Va a saber quién es Juan Dink Y va a ver este, cómo compró su propio testimonio, cómo se lo intimidaba Porque como bien tú decías Se intenta intimidar a quienes cuentan la verdad uh -huh. Hay muchas presiones para que esto no se diga Para que nadie escriba sobre genocidio armenio Para que nadie haga Y y bueno y por algo este este libro eh, es el primer aporte académico sustentado y con bibliografía internacional y con el abordaje de las fuentes primarias que trata este este acontecimiento desde el Uruguay hay presiones uh -huh. para que no se hable de estos temas uh -huh hay eh, en general, un lobby eh, que busca impedir claro en general en la, en la academia también ocurre que es sensible a digamos a las becas los fondos digamos a no la, 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 todo eso es, es sensible a determinados temas si se quiere y cuando claro hay este, países hay este, asociaciones internacionales en este caso los armenios no, no no existen como como nación digo existen como nación pero no existen como estado en fin este eh, la pregunta es que frente a todo esto que uno lee eh, a nivel internacional qué le pasa a Turquía por ejemplo? porque se niega hasta ahora, ¿no? 2015 hay represalias, no hay represalias porque Turquía es muy importante, o en su momento era muy importante, por ejemplo por la OTAN, ¿no? Por ejemplo sigue ¿no? siendo hay uh -huh. una lógica geopolítica de la valía que tiene el Estado turco por su anclaje tan particular uh -huh. en la zona geográfica que se encuentra que sigue jugando, ya desde la Primera Guerra Mundial sí, sí. sigue jugando ese papel tan importante de para guardian. evitar, exacto, de guardián de, de, de la puerta de entrada a occidente. no Y, y de, de... guardián, digamos, de, de la zona más candente del, del, del mundo, que es la, el cercano Oriente. Justamente, y sobre todo con los acontecimientos que están pasado, pasando actualmente con el Estado Islámico. Lo que ha evitado que a lo largo de los años este se ejerza una efectiva condena uh -huh. por parte de, de los estados más poderosos que, uh -huh. que integran. La, o sea que la no, no, no se aprieta, digamos, Digamos, a, a Turquía porque este, hay co gente más mala digamos ¿no? hay, <laughs> justamente hay, hay estados peores, hay cosas en esa peores, lógica entonces... en esa lógica de los me, de, de lo <laughs> menos malo claro. justamente bueno es el caso particular de los Estados Unidos que no termina de condenar y, y establecer como genocidio el genocidio armenio uh -huh. y cuando el candidato del partido de Demócrata antes de ser presidente Barack Obama hablaba de genocidio armenio era esperable que en el ejercicio del gobierno en el marco de la conmemoración del centenario de los hechos de 1915 se hiciera por parte del Estado norteamericano efectiva la condena al Estado mm. turco por parte del, o por lo menos se denominara sí, sí, como sí, genocidio sí, no, ocurrió. no ocurrió por supuesto mm. que no uh -huh. bueno ahí, está, ahí están las presiones también y, y digamos este desde el punto de vista digamos del Uruguay cómo lo ven ustedes con respecto a otros países por ejemplo digamos todos sabemos lo que pasa en Argentina con el caso Ami en fin con una serie de cosas este cómo estamos nosotros digamos este en, en el contexto regional Uruguay en ese sentido tiene una postura eh, muy consolidada con respecto uh -huh. a la reivindicación del genocidio. Desde 1965 en adelante uh -huh. las conmemoraciones de genocidio a niños son públicas, concurren las autoridades nacionales. Es una fecha instalada el 24 de abril, la fecha tradicional de recordación del genocidio dentro del calendario nacional como una fecha de recordación. Pero todavía faltan avances, ¿no? Porque uno se pregunta, ¿por qué en un Estado que hace... 50 años mantiene una política Constante de reconocimiento a esta temática El genocidio armenio Por ejemplo, no figura expresamente Dentro de la currícula de enseñanza nacional Esas son preguntas que a uno le surgen Porque queda mucho para avanzar En estos uh -huh. temas, porque en la medida que no se Conozca sobre el genocidio Sobre este y sobre los otros ah, bueno, y, Habilitamos violencia Muy bien, muy bien, y, y la última pregunta Porque digo, comparando ya con la Argentina Que también hay que comparar la Argentina Por lo que tengo entendido, no soy un experto en esto. Ha hecho muchos avances en, en el tema de la enseñanza contra, analizando el tema de la represión, de la violencia política, que aparentemente esos avances no han ocurrido acá. ¿Qué quiero decir? Cuando hablamos de impunidad en Uruguay, todavía seguimos pensando en impunidad en términos jurídicos o en impunidad en términos, digamos, políticos, no en términos culturales, ¿no? De, 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 de que hay una cultura de la impunidad, cosa que en Argentina sí aparentemente hubo un desarrollo de políticas educacionales de los derechos humanos, ¿no? Pensar la cultura como una la impunidad como una cultura, ¿no? Sí, lamentablemente a ambos países uh -huh. nos falta en esa materia. ¿no? En Argentina solo algunas provincias han instaurado esta temática o inclusive uh -huh. la IOA dentro de los programas oficiales, no es una uh -huh. política federal, uh -huh. sino que lo han instaurado algunas provincias. En ese sentido sí cabe resaltar este, en esos avances. pero también falta mucho para avanzar como en el resto de, de los países de América y, y bueno, son temas pendientes que, que bueno, nosotros eh, humildemente queremos colaborar a subsanar dentro de nuestra práctica docente y aportando este material para que los docentes tengan un insumo para el momento de enseñar el genocidio armenio. Bueno, ¿qué puedo leer? Bueno, puedo leer, por ejemplo, un material producido acá que está pensado para los docentes uruguayos. Una pregunta así, Clara. Eh, sí, sí. Leer el, este libro y plantearse el genocidio armenio. ¿Puede ayudar a entender la violencia política sufrida en Uruguay, que no fue, digamos, totalitaria, en fin, pero fue una, una, una política, digamos, eh, digamos, de terrorismo de Estado? Absolutamente. Puede ayudar a entender ese proceso político de violencia estatal y cualquier otro proceso uh -huh. político de violencia estatal que, que se detone. Eh, la instancia de, como decía Teodoro Adorno, el valor, el valor axiológico uh -huh. de la educación... Eh, ¿Por qué educamos y por qué es tan importante la educación para evitar los procesos de violencia genocida? Justamente es para clarificar y evitar la indiferencia y que se olviden esos procesos ge genocidas, porque es allí donde ingresa el negacionismo. Uh -huh. ¿Por qué es tan importante nuestro aporte o por qué es tan importante los aportes que van en ese sentido? Porque, justamente, más allá del caso puntual de uh -huh. la violencia genocida, del caso armenio, lo que tratamos de transmitir son valores, son elementos axiológicos que permitan vehiculizar elementos que constituyan una, una sociedad más democrática, uh -huh. más eh, entendida en el valor de la vida como un valor prioritario. Uh -huh. Cuando eso se olvida, es cuando la sociedad empieza a deteriorarse. Muy bien, está hecha presentado este libro Genocidio armenio, 1915-1923 Antecedentes, perpetración y consecuencias Esto está editado por Ediciones de la Plaza, Marcelo de Sena y Andrés Serralta, gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar. No, muchas gracias a ti por la invitación, por el espacio y por la profundidad de la entrevista que no es común en los medios de Muchas gracias. Muy bien, amigos mañana vamos a continuar en La Máquina de Pensar vamos a hacer una, vamos a pasar una charla la charla que realizáramos en Bella Unión este 19 de septiembre estuvimos con, en Bella Unión, junto a Jesús sus morales presentando dos novelas, Pensión de Animales y el Ingreso, ustedes saben, en una especie de gira que hay en torno a estos dos, eh, estas dos novelas que ganaron los premios nacionales de literatura. Así que esto es para hoy, mañana, que lo, hasta mañana, que lo pasen muy, pero muy bien.